Hola amigos y amigas, estoy en Barretos, interior de São Paulo, Brasil, donde está ocurriendo el quinto Campuri de conquistadores de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los conquistadores son una bendición para el cultivo y el fortalecimiento de la fe y de la identidad de nuestros juveniles y adolescentes. Felicitaciones a todos los conquistadores. El libro de Levítico abarca un periodo de 30 días. En ese mes, la instrucción contenida en Levítico fue comunicada a Moisés y en ese mismo mes, los eventos que tuvieron lugar fueron registrados en el libro. Levítico trata principalmente del sacerdocio y de los servicios del santuario. Además, los principios básicos de la adoración se presentan en Levítico, lo que hace el libro relevante y digno de un estudio muy especial. Tal vez la mayor lección de todas en el libro sea de la santidad. De hecho, ese es el gran tema con el que cada capítulo se preocupa. Los sacerdotes debían ser santos, su alimento y sus vestiduras debían ser limpios, los sacrificios deberían ser perfectos, el santuario y sus utensilios eran santos. El libro comienza con las leyes concernientes a los sacrificios, de los cuales los holocaustos eran los más antiguos. Acerca de ellos, Dios da instrucciones a Moisés en este capítulo 1. Desde el principio, el Señor indica cinco principios o cinco tipos de sacrificios: el holocausto, el de harina, el de paz, el de pecado y el de expiación. Los tres primeros se conocían como sacrificios de olor grato, los dos últimos como sacrificios por el pecado. Los tres primeros, voluntarios. Los dos últimos, obligatorios. El capítulo 1 habla del holocausto. La palabra holocausto viene de la palabra de una palabra raíz que significa ascender. La idea es que todo el animal es subido al altar de Dios y ofrecido en su totalidad como dádiva. Había tres grados según lo que podía proporcionar el individuo. Primero, un becerro de su ganado, macho sin defecto. Dos, una oveja o cabra del rebaño, macho sin defecto. Tres, tórtolas o palominos. Todas eran criaturas pacíficas. No se ofreció al Señor en el altar ningún animal salvaje. Probablemente el becerro nos habla del Señor como el obrero paciente que siempre hace la voluntad del Padre en una vida de servicio y sacrificio perfectos. La oveja representa al Señor como el manso y humilde, sumiso a la voluntad de Dios. La cabra habla de Cristo como nuestro sustituto. La tórtola habla de Él como el ser celestial y también como el varón de dolores. Este capítulo, amigos, deja en claro que cuando un hombre se allega al Señor, no debe hacerlo con las manos vacías. En nuestra relación con Dios es correcto y propio que traigamos una ofrenda. Pero recuerde, Jesucristo es el sacrificio perfecto en nuestro favor. Gracias a Dios por eso. Que tengas un lindo día.